Iniciamos nuestro acto con la entonación del himno nacional paraguayo. Acompaña la banda de músicos de la Policía Nacional. Quería compartir con ustedes un material que preparamos con los compañeros de la Dirección General de Migraciones y que creo que es de interés exponer en este campo de exposición. Hablar sobre el tema migratorio, su efecto a nivel mundial, compartir con ustedes datos de cómo la migración, que es un fenómeno histórico en nuestros pueblos, que no data de años recientes, sino que a medida que transcurrió el tiempo, la tendencia de la migración ha ido creciendo. El Paraguay, aparte de ser un país de origen de migrantes, también es un país de destino. Esto podemos apreciar con el porcentaje elevado que nos ubica por debajo de la República Argentina, en un 3,10% de la población total de la República del Paraguay son personas migrantes venidas de otras tierras. En un marco de acción, en la Dirección General de Migraciones, a lo largo de todo este periodo, hemos procesado 13.654 documentaciones a los migrantes. Lo que está pintado en rojo es lo más alarmante, es lo que denominamos en migraciones los puntos ciegos. Es por donde hay cruce de personas por nuestra frontera y donde no hay presencia de la Dirección General de Migraciones. El caso más llamativo fue el recientemente ocurrido en Infante Rivarola y que ya es de público conocimiento. Es uno de nuestros principales desafíos. La conclusión y el análisis del equipo fue que la Dirección General de Migraciones necesita una urgente formulación de su presupuesto para los próximos años, a fin de revertir la falencia con que hemos heredado la institución.
Nuestra perspectiva desde la Dirección General de Migraciones es, por un lado, la migración y desarrollo, y por el otro lado, la migración y seguridad. Nuevamente, el Ministerio del Interior y otras instituciones del sector público nos sumamos a la Expo, como tradicionalmente se le dice, y nos sumamos en un momento que es un momento histórico, que es particularmente importante para nuestro país, donde estamos construyendo justamente una nueva política a partir de un cambio que se ha dado el 20 de abril, que tiene un valor sumamente significativo, ya que marca un antes y un después en la historia política paraguaya, que ha estado marcada justamente por la falta de alternancia. Anteriormente al 20 de abril nunca ha habido una alternancia pacífica y por vías democráticas en el poder. Siempre en la historia los cambios políticos en el Paraguay se han dado fuera de los parámetros de la democracia, y sin embargo el 20 de abril por eso tiene un valor tan importante en la historia política paraguaya. Estamos viviendo momentos de mucha efervescencia social, eso hace que la policía tenga que cubrir muchos puntos del país. Nosotros por supuesto tenemos la obligación de garantizar el derecho de la gente a manifestarse, a protestar, a peticionar al gobierno. Al mismo tiempo también tenemos la responsabilidad de preservar derechos de terceros, ¿verdad? Y bueno, estamos trabajando en eso fundamentalmente. Lastimosamente hemos tenido denuncias de exceso en el trabajo policial. Si bien es cierto, hay que decir que hubo alrededor de en total unas 500 manifestaciones públicas en estos meses que llevamos al frente, y realmente los incidentes negativos se pueden contar con los dedos de una mano, pero de todas maneras un llamado de atención para nosotros, y hemos creado también una comisión especial para investigar estas denuncias, y vamos a tomar todas las medidas que correspondan a los efectos de garantizar que la actuación policial se ajuste siempre estrictamente a lo que establece la ley y respetando sobre todo los derechos humanos.